escuchado lo que los charlatanes decían. La charla del principio y la del final. Pero yo no hablo del principio ni del final. Jamás existió otro comienzo que este de ahora. Ni más juventud ni vejez que la de hoy. Y jamás existirá otra perfección que la de ahora. Ni otro paraíso, ni otro infierno que este de hoy. Impulso, impulso, impulso. Siempre el creador impulso del mundo. Más allá de la oscuridad emergen oponiéndose los iguales. Siempre sustancia acrecentándose. Siempre sexo. Siempre una fusión de identidad. Siempre una distinción. Siempre engendrando la vida. Elaborar no tiene importancia. Sabios o necios lo realizan por igual. Firmes en el más sólido convencimiento. Aplomados en su probidad. Bien aferrados, abrazados a las vigas, recios como potros, amorosos, arrogantes, eléctricos. Yo y este misterio, henos aquí de pie. Límpida y amorosa es mi alma, y limpio y amante es todo cuanto nada tiene de mi alma. Si uno falta, ambos están ausentes, y lo invisible queda demostrado por lo visible. Hasta que lo visible se torne invisible y, a su vez, lo compruebe. Mostrando lo mejor y apartándolo de lo peor, el tiempo hostiga al tiempo, conociendo la perfecta fineza y la ecuanimidad de las cosas. Mientras ellos discuten, yo permanezco en silencio y voy luego a bañarme y admiro mi propio cuerpo. Bienvenido sea cada órgano y cada uno de mis atributos, y también los de todo hombre cordial y puro. Ni una pulgada, ni la partícula de una pulgada de mi ser es vil, y ninguna partícula deja de corresponder con las restantes. Estoy satisfecho. Yo veo, bailo, río, canto, mientras el acariciante y amoroso compañero de lecho duerme a mi vera durante la noche, y al amanecer se aleja con furtivos pasos, dejándome cestas cubiertas por blancos lienzos que regocijan la casa con su abundancia. Diferiré mi aceptación y mi realización, volveré mis atribuladas miradas con objeto de que ellas dejen de contemplar el futuro a lo largo de la ruta y de inmediato me estimen más o menos en un céntimo exactamente el valor de uno y exactamente el valor de dos y hasta cuál es el precio máximo.